Acabas de nacer, cariño, y te quiero con toda mi alma. Pero apenas te permitirán estar conmigo unos pocos días, igual que hacen con todos mis potritos. Así que escúchame con atención y recuerda mis palabras para poder salvar tu vida. Nosotros somos presas, como las vacas, las ovejas o las cabras. Otros seres son predadores, como los perros, los lobos y sobre todo los humanos. Todos ellos pueden matarte. Nosotros solo nos sentimos seguros estando en un sitio en el que podamos escapar. Las presas solo nos sentimos seguras teniendo un lugar por el que poder huir. Sin embargo, enseguida te meterán en una cuadra en la que te sentirás encerrado y tendrás miedo, pero nunca te enfrentes al humano. Te colocarán una cuerda en la cabeza, te meterán hierros en la boca y te pondrán una silla atada a tu cuerpo. Los humanos se subirán encima. Por favor, hijo, nunca te enfrentes a ellos si quieres salvar tu vida. Haz lo que ellos quieran, paséalos encima tuya, aprende a hacer cabriolas, entra en la plaza de toros, tira de los carros, soporta un león encima en un circo, por mucho dolor que te cause, por mucho miedo que tengas, nunca te enfrentes a los humanos si quieres salvar tu vida. Si tienes suerte, darás con humanos que te querrán y creyendo que te hacen bien te meterán en cuadras para guarecerte del frío. Pero están equivocados si piensan que tenernos encerrados en una cuadra y sacarnos solo para subirse encima nuestra es querernos. Lo hacen de buena fe, pero no conocen nuestra verdadera naturaleza. Nosotros no tenemos frío. Nuestro cuerpo está preparado para estar en libertad. Solo necesitamos árboles para refugiarnos de la lluvia y rascarnos. En la naturaleza no tenemos frío, sin embargo en la cuadra lo que tenemos es miedo. Los humanos han difundido lo contrario, pero ha sido por su propia conveniencia. Hay muchos humanos de buena fe, pero están equivocados. Les han dicho que hacer eso es querernos, pero no es así. Tu espalda nace lisa y recta y se irá arqueando del peso de los humanos, que además al trote te van golpeando saltando sobre ella. Te dolerá, pero nunca te rebeles porque el humano puede matarte. Y para hacer con nosotros todas esas cosas, nos separan a las madres y a los hijos. Te separarán de mí por dinero. Nos venden para poder montarnos y muchos humanos creen que así nos aman. Aún así, déjate montar, cariño. Déjate hacer. Solo así salvarás tu vida. Cuando sientas deseos de rebelarte, piensa en mí y en estas palabras, porque yo no podré protegerte. Te quiero, mi amor, y siempre te querré, estés donde estés.